¿El resto? Ahora sí. No, no, ponete más acá. Vamos a, vamos a mucharnos. Somos amigos. Sí, tiene un delay, tiene un delay. ¿Para qué me invitaste, carca? No, no le invitaste. ¡Vos lo invitaste! Es un insoluble más. ¿Cómo que no? Pero. Bueno, ¿hace cuántos años estás insoluble, Jorge? Bueno, más allá del viejo insoluble, en realidad empezamos en el 2018, allá por agosto, digamos, por una propuesta de Adriancito, que quería que toquemos en diciembre, para una fiesta del Consabri. Y bueno, se armó de una y nos gustó y seguimos y vino el aniversario de Cine Espuma, después vino justamente Panduro, también hicimos el aniversario de Panduro, los 20 años, y quedamos. Después vino la pandemia, nos agarró un poco como a todos, después volvimos y nos sacamos un poquito las ganas de hacer un montón de fechas, pero realmente llegó un momento en el que teníamos que plasmar todo eso que veníamos tocando, siempre lo mismo, ¿no? Igual bastante remozado, bastante arreglado, tratando de plasmar lo que más nos gustaba. Y ahora, bueno, haciendo un parate, tratando de terminar la grabación y en lo posible volver a ensayar y empezar a hacer temas nuevos. No hay que quedarse siempre con lo mismo. ¡Qué grande! Colega, carga, ¿le puedo hacer una pregunta, Jorge? ¿Pero cómo no? Porque no contestó lo que usted le preguntó. Él habla de lo que quiere. ¿Cuántos años hace que Jorge toca en Insoluble? ¿Cuántos años tiene Insoluble, por favor? Yo hablo del Insoluble nuevo. Bueno, no vamos a enterarnos nunca. Lo demás... Tiene la... Lo para los pibes que no lo saben, capaz que harían un poquito de época. Había alguna vez se formó Insoluble allá por el 94 con otro nombre, La Maldita Máquina, pero y duró hasta el 2000, punto. Lo que pasa es que hacemos una referencia porque, digamos, todos me conocen como Jorge Insoluble, está Insoluble. Era tu apellido. Entonces, sí, más o menos casi como mi apellido. Si ves el documento, dice Jorge Insoluble. Sí. Entonces quedó por ese lado. Pero nada más que una referencia. Lo que pasó, buena pasó. Una banda Insoluble de la que nos enamoramos nosotros y terminamos tocando. Sí. O sea, y agradezco eso. Jorge, ¿no? Agradezco eso, pero hoy sonamos de otra manera, se busca otra cosa, el contexto es otro. Y cambió totalmente. Mi nombre es Gabriel Benítez, ¿no? Me conoce como el Chino o el Pitufo. No. Fue bajista Insoluble. Por ¿es cierto esto? Totalmente. ¿Es cierto? Totalmente. Yo no. Dice Wanted por ahí. Yo no. Se busca. No quería hablar. Mirá, sonríe el Jardino. Está el Jardino, sonríe. Mirá. A la mierda del programa. No, pero. A ver. Sí. No, pero. Digamos. Hubo otro Insoluble. Yo no salgo, quiero salir. Existió. ¡Pero te vas acá! Ahí está. Claro, ahora sí. Igual tarda un poquito. Hasta que se acomode. Está como un poco... Sí. Estás ahí quedado. Creo que no se corrieron ustedes. No, está bien. Yo me corro. Un poco desfasado. No, vos no. Está bien. Siempre estuve desfasado. Esto no es una radio. Nadie nos está viendo. Uy, no cambiaste. No escuchan. Ahí estamos bien. No se escuchan, no nos ven. Ahora la radio también se ve. Sí, ahora cagamos. ¿Eso es lo que digo tú? Ahora cagamos. Sí. Ahí está. Los que quieren pinchar directamente YouTube, ahí el link que pasamos. Pinta, ¿qué pinta tiene? ¿Qué tal, No la tenías esta. Qué grande. Okay, sí, en cuanto el Richard nos comunique, tenemos una llamada con la gente del Revenge, con el Batero, precisamente. Tremenda banda. Sí. Vamos, la idea es arrancar un poco con Speed Metal, una banda que, bueno, Revenge trasciende el continente, más de 20 años tocando. Hace 10 estuvieron en la Argentina. Con Decesor tocamos en 2013 en Kier con ellos. ¡Ah, bueno! Metalurgia. Tremenda. Tenemos fecha. Quien va a hacer la entrevista, ¿verdad? ¿Viste? No. Estaba hablando de Revenge. Estamos escuchando Barón Rojo de fondo. A ver, subile un poco, Noelia, por favor. Noelia, la operación técnica. Mientras estamos esperando la llamada
con nuestro amigo colombiano. ¿Es Carlos? No. Se llama Daniel. Bueno, mientras tanto, seguimos con Insoluble acá en vivo, en piso, en FM Caput, Radio Caput. Foca, vos le estás haciendo la grabación a la banda. Contanos un poquito de eso. Un honor. No sé qué. Un olor. Un olor. Bueno, tardaste mucho. Daniel, por eso decía. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Por eso no parece. Quiero a la audiencia. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Ay, Daniel. Hola. ¿Se escucha? ¿Se cortó la comunicación? Ah, pues bueno, acá. ¡Excelente! ¡Lo hizo por propósito! ¡Ah, contra tuyo, Daniel! Así le está haciendo el disco. Es la competencia. Ahí volvió. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Se escucha ahí? Sí, Carlos, lo escucho muy bien. Daniel Hell Avenger, batero de Revenge, una banda que, como decíamos hace un rato, trasciende lo continental. En un speed metal que tiene ribetes internacionales y por qué no mundiales. Contanos acerca de la banda y su actualidad, Daniel. Bueno, amigos, muchas gracias por permitirnos este espacio. Revenge es una banda que ya completamos 20 años de trayectoria, tenemos 9 álbumes discográficos y pues lo último fue el álbum Vengeance. Lo grabamos el año pasado, es lo más reciente, nuestro último álbum conmemorativo, ya que estamos celebrando estos 20 años. Todo un honor a los amigos, con verdaderos guerreros del heavy metal. Y pues, bueno, muy contentos de poder sentir toda esta magia del metal con nuestros seguidores. Acá al lado mío está Demian, quien tocó con Decesor cuando estuvieron acá en la Argentina hace alrededor de 10 años, ¿no? ¿Estuvieron por acá? Sí, estuvimos tocando en Argentina y en Ferrer en el 2013, así, es exactamente 10 años, para junio del 2013. Estuvimos también, esa misma gira también fue con Paraguay, tocamos en Asunción y en Ciudad del Este. Increíble Argentina, increíble conocer un país tan hermoso. Estuvimos también grabando un videoclip allá en el cementerio de Recoleta. Fue grandioso poder compartir allá en Argentina. Bueno, espero que hayan... me contó Loquillo que anduvieron por la Ferrer también. Él los lleva a todos para allá. A la capital es como la capital del metal acá. Sí, está bueno. Un saludo para la gente de la Ferrer. ¡Qué bien! Sí. Che, contanos un poquito sobre la nueva producción de Revenge. Contanos un poquito sobre la actualidad. Bueno, este nuevo álbum, Venemos Vengeance, cuenta con 9 tracks. También salió en formato vinilo por medio de nuestro sello que es Rata Mutante Records. También salió en formato tape. Como es un álbum conmemorativo, el Digipack salió en una edición especial con una caja de lujo. Es interesante porque la carátula es troquelada, entonces es como un cuento de los viejos cuando uno abre que tiene la carátula recortada, entonces es bastante. Y pues ha tenido muy buena aceptación, también se ha distribuido en Europa por medio de un sello que se llama Iron Shield Records. Y bueno, es lo que estamos promocionando ahora, ya toda esta trayectoria, 20 años, nos trae todas estas nuevas canciones que en las cuales no tratamos de perder el feeling y esa misma energía de hace tantos años. Entonces, ahí está el nuevo álbum, Venemos Vengeance, también está disponible en todas las plataformas digitales, está en Spotify, en Deezer, en iTunes Music, en YouTube. Entonces, bueno, eso es como lo último que hemos realizado con la banda. Contame, bueno, con semejante trayectoria, 20 años... Y varios viajes encima, ¿cómo ves la actualidad de la escena del speed metal
¿Cómo estás viendo a nivel internacional o cuáles las bandas que vos venís siguiendo y cómo las ves en la actualidad vos? Bueno, nosotros vemos que ha sido un movimiento creciente, ha sido ascendente todo este movimiento acá en Colombia. Hemos visto que los conciertos se han llenado un poco más, incluso a nivel underground. Todos los bares donde se presentan las bandas nuevas y mucho reconocimiento. Entonces, a nivel internacional también hemos visto un movimiento creciente, pues, y para fortuna de nosotros también hemos sido escuchados en diferentes países y han comprado nuestro material en países que no imaginamos. Entonces, nos parece que ha sido un crecimiento muy positivo y es algo de, pues, el reconocimiento en estas nuevas generaciones. Todos los chicos que van saliendo del colegio hemos vivido más rockeros. Es algo muy positivo. Qué bueno esta aceptación entre la juventud. Acá... Acá también, por un lado, también podemos decir que hay una nueva primavera del heavy metal tradicional, ponele el speed metal, hay bandas que tienen un gran talento y demás, pero bueno, por ahí le falta el roce internacional que tiene bandas como... Bueno, está un poco cortada la señal, Daniel, te pido disculpas por eso y te digo... Si se mantiene la conversación, si podrías mandar algún mensaje para los oyentes y las oyentes de Viento de Rebelión de parte de Revenge. Sí, Carlos, claro que sí. Pues un saludo muy especial a todos los oyentes allá en Argentina. Nos sentimos muy honrados de poder estar compartiendo con ustedes, que compartan nuestra música, nuestro mensaje. Es increíble el alcance que hemos podido alcanzar gracias a todos los medios de comunicación como ustedes. Entonces, estamos muy agradecidos con toda la escena de Argentina, con todos los programas que se unen para que el rock y el metal crezcan cada día más. Entonces, nada, de parte de Revenge, de toda nuestra banda desde acá de Medellín, Colombia, somos Daniel Hernández, Hell Avenger en la batería, Esteban Mejía, Esteban Muñoz y tenemos a mi hermano Camilo Hernández, quien es el bajista de la banda. De parte de todos nosotros, les enviamos un saludo muy caluroso y esperamos poder compartir con ustedes pronto, porque es un país increíble y nos gustaría muchísimo regresar a tocar todas estas nuevas canciones y disfrutar juntos de toda esta magia del metal y toda esta energía que nos mueve. Muchísimas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo de acero y ahora vamos a escuchar el tema Speed Rock and Roll. Fuerte abrazo, muchísimas gracias, hermano. Gracias, muchas gracias a ustedes. Metal siempre. Shake to the world.
Rebelión, estamos con Insoluble en vivo. 19 de mayo de 2023 y esta es la actualidad de Insoluble. ¿Están preparando? ¿Están grabando? Estamos grabando. En eso te había cortado, perdón, porque tenemos justo la llamada desde Colombia. De y vos viste cómo se escuchaba, parecía que estábamos abajo del agua. Sí, bueno. Pero bueno, hicimos lo que se pudo. No, sí, estamos grabando ya. Creo que está listo. No sé si hay que esperar a alguien más. ¡Co-ta! Vamos a decir los tres. ¡Más! ¡Co-ta! Ojo que tenemos previsto una llamada con él. Ojo que... ¡Cortale, loco! Vinimos a traer problemas a la radio. Hoy tenemos una de bronca tremenda. Borrachos enojados. Hablemos de mascota. Hoy tiene que tocar y lo vamos a llamar para ver cómo está esa fecha. Más vale que hagamos la previa de la fecha, loco. Muy bien, me parece muy bien. El otro día lo enganchamos a Marianito Pampino en pleno viaje hacia Catamarca. Lo escuché. Lo hicimos, poco más lo hacemos bajar de micro. Totalmente, lo hubiera hecho, así que sé que Mariano no lo hubiera hecho. No, la verdad que es muy buena onda. Un gran abrazo para Mariano, para todo Vulcano. Ex maquinación. También. Totalmente. Sí. Sí, bueno, contanos de... Santiago del Estero, ¿no? Con Vulcanor. Sí, primero fueron para Catamarca y después vinieron para la ciudad de La Banda. Buenísimo, un gran abrazo a los muchachos de Queñaca Diga Nadie, que siempre organizan fechas, siempre invitan, mandan de acá. Sí, una base. La verdad que gente muy piola. Y ahora sí. Seguramente va a interrumpir. Porque nos va a matar. Una llamada de Mariano Bambi. ¿Qué te iba a decir? No, no hay mucho que decir, no hay. Están grabando ahí. Que está haciendo todo de Jorge. ¿Qué está haciendo todo? Ariel no hizo una mierda, solamente escabió. Miró el teléfono. Bueno, seguimos. Y la verdad que no me lo van a ganar, mentira. Y gracias por venir a apoyar la banda. No, está re bueno como está quedando. Yo, o sea, quiero aclarar algo. Yo siempre cuando... Adrián una vez me dijo, prestale atención a esta banda. Ya estaba totalmente dado vuelta. No podía prestar atención a nada. Y nunca le presté atención, pero cuando yo grabé dije, ¡mierda! ¡Qué bueno que está esto!
Y nada, como a nivel que es un honor grabarlos a ellos. De... Nos estamos arrepintiendo de que vos, sos... vos tengas la responsabilidad de grabarnos. Así no creo, quiero que sea una primicia. Hay un par que lo, pero no, yo qué sé, un honor. Lo digo por Jorge, ¿eh? Fuera de joda, pero, fue bueno. Lo que se, se rumoreaba antes de salir al aire, es que él está poniendo como mucha dedicación, mal, mucho laburo. De uno. Contar un poquito. Yo que soy bastante exigente en algunas cosas. Sí, yo qué sé. Yo igual soy un tipo que aprendo de las cagadas. Sí que aprendí. Pero a nivel de que con eso, no sé, aparte que hay un somos cariño, familia, una cosa. Hablando en serio, cosa, nada, quiero que salga bien y ojo, también está Demia, que la otra vez lo vi con el tema de producción, así, la tiene, no la tengo que decir, pero la tiene más clara que yo. Pero nada, están re buenos los temas de verdad, a nivel, mira que, yo qué sé, no sé, muy bueno. No lo digo porque lo estoy grabando. Pero, pero posta, sí, quiero que salga mejor, como, no sé, lo, que esa voz de la banda que las conozco hace bocha, con Maquinación, a los Frankete. Yo con el Frankete tuve un tema, pero bueno. Eso es. Sí, subí la viola, loco, se escucha como si fuese el pantalón está roto. ¡Déjalo así! Listo, la mierda. Pero Insoluble, loco, es muy, no sé, yo qué sé. Voy a decir algo que capaz no le gusta. Me gusta más que Tatu lo que escuché. Pero... Epa. Uy. Duro, Hereje, ¿no? Fíjense, soy un hereje. Son halagues. Bueno, sí. Che, saludo a Frank, José Virrey y a... La saludos, sí, vayas a la puta que los pare. Bueno, porque nos está grabando. De todo corazón. Otra de las bandas que están grabando en el estudio de Foca, La Última Frontera, poniendo en contexto, es el ingeniero de grabación. A todos le mando el coso de tomar acá, viste que. Mira ahí. El enano me dijo. El viejo sello. ¿Viste? El sello, claro. Contá un poquito, un disco, pero a la fuerza lo voy a poner. Para seguir manteniendo ahí vivo el espíritu del sello del compilado Tomada Acá. Claro, sí, de una. De los 90s, de hardcore. No manteniendo si viva la historia, que de eso se trata, si no, no teníamos este presente. Sí. Y no podríamos proyectar a ningún futuro. No es nostalgia, es simplemente mantener la historia. Sí, bueno. Yo iba a dejar toda la mierda, pero bueno, el chavo me dijo eso y nada. Así que sí, quiero que lo sepan, porque tiene toda una historia, ¿no? Eso. Capaz que no le interesa a nadie, pero creo que yo he visto documentales de sellos así. Y creo que ponerle que duran una hora. Yo puedo hacer un documental que dure, no sé, 20 minutos y va a ser mucho más divertido de todas las cagas que hicimos. Las pero... bandas de los expulsados de todos lados, los que no les permitían grabar, los que no les permitían tocar, se juntaron, se unieron, sacaron un interesante compilado y eso hizo historia. Es parte de lo que estamos viviendo. Gracias por pasar el limpio. Yo traté de hacer un breve resumen, ahí como me salió a mí también, porque tampoco... No se me entiende nada, la puta madre. No te entiendo nada. Las que tuvieron que inventar lugares. ¿Sí? Tuvieron que inventar un lugar. Año 96, las bandas que grabaron fueron Círculo Vicioso, Sangre Sudaca, Regresado Social, Los Tocos y Carroña Social. Sí, ahí tocaban un par, el Cala, un par así, cambiaron... Faca. Bueno. Así, hijo de puta. Pero a lo que voy que... Claro. Éramos todos... Bueno. Hablando mal y pronto. Claro. Pero no se está escuchando esto. A lo que voy que... ¿Cómo todo? No sé, una vez me dijeron que... Jorge inventó Círculo Vicioso. Gracias, Jorge. Dice que lo inventó él. Me contaron. Esa no la sabía. Loco. Pero parece que primero que eligió fue al Pitufo. ¡Uy! Eso me lo contó bueno el otro enano. La van a reprochar siempre para eso. No. Qué bueno inventar una banda y nunca estar ahí, boludo. No creo que sean errores, no creo que. No parece que todo pasa por algo. Son cosas, son experiencias que se viven y ya pasadas. Y yo creo que este siempre va a ser el mejor momento. Siempre el presente. No. Sí. El pasado ya fue, no. Si no sería un tango. Buah, una porquería. Bueno, hablamos de algo que la gente entienda, porque estamos hablando muy cerrado, me parece. Es que el sistema se extracta. 40 años. Claro, la raíz cuadrada. Porquería, ahora tenemos un presente, y el presente es... Arrancaste vos bien. O sea, todo lo que dije es al Pedro. Gracias, loco, me da la mierda. No, te quiero. Paterno. Los odio. Sí. Pero bueno, así está la cosa. Me tocó convivir con Heavy y hasta la bola.
Pero bueno. Del otro lado no había nadie. Guiano, Carca, Guiano. Bueno, ¿contaste la Ocupa vos? Lo de la Ocupa, nunca contaste esa historia. Era necesario prenderme fuego a mí. No, ahora era vos que prendieron fuego eso. Tenemos una banda de Formosa que se llama Adamiantum. Vamos a escucharla. Este tema se llama Guerreros del Trash. Tiene mucho que ver con alguna de estas fechas con la que concurrimos nosotros. Nosotros, Vientos de Rebelión, recomendamos la escucha de las siguientes radios amigas. Territorio y Radio, miércoles 21 horas, por www.fmfenix.com.ar. El Vuelo del Dragón, miércoles 20 horas, por www.metalargentumradio.com.ar. Telón de Acero, sábados de 12 a 14 horas, por FM Planeta 95.7 de Quilmes. Podés escucharlos en www.planetafm957.com.ar. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput. De Villa Ballester. De Quilmes. De Parque Chacabuco. Trenquelauquen. De Boedo. Gorilandia. Pasan cosas. Estadista, heroína. Sí, igual que nuestra inmortal Eva. Necesitamos el mundo y yo que vuelvas a ser presidenta. Los mejores gobiernos que tuvimos fue el tuyo y el de Néstor. Disfrutamos la democracia full. Eternamente agradecido, compañera Cristina. Gracias, Cristina. Todos estamos a la expectativa de que vuelvas. Me gustaría poner en los sobres una boleta, un papelito que diga Cristina Fernández de Kirchner. Y después que los cuenten a ver cuántos somos. Radio. Radio. Caput. Y como quiero lo mejor para mi país, quiero que Cristina sea candidata. Esas cosas.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas. RadioCaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Búscanos. Somos el Sindicato Argentino de Músicos. Estamos en todas las redes sociales. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Jujuy. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Tucumán. Sindicato Argentino de Músicos. Búscanos y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato Argentino de Músicos. Factor Común, Instagram Libre. Rompiendo el sonido, miércoles 23 horas. Podés escucharlo en www.rompiendoelsonido.com. En La Sangre, martes de 20 a 22 horas, por radiomunicipal.com.ar. Che, soy el Pela de Villa Voz. Qué buen programa, che. Qué buena banda, Insoluble. Tengo dos preguntas para hacerle a Jorge. Primero, ¿qué tipo de champú usa? Segundo, cuando canta en el escenario, canta con los ojos cerrados. En los ensayos, ¿puede cerrar los ojos para cantar? No teníamos, esto fue una sorpresa. Es cierto. Bueno, te he hecho burla cuando cerraste los ojos. Es muy bueno. A ver, shampoo, bueno, el que hay. Ahora estás cerrando los ojos. Tengo el pelo de una tía. De una señora mayor, de una tía grande, malhumorada, tipo de violencia arriba, bueno, tengo ese pelo también. Nos importa los ojos. Lo que quedó. Nos importa el pelo, no importa. Bueno. Es otro que vos hablas. Sobre todo, la crítica. Para saber por qué cerrás los ojos cuando cantás. Eso quiere saber todo Insoluble y todo el público. ¿Por qué debería abrirlos? Es buena respuesta. Pero... Es buena respuesta, muy bien, listo, quédate con eso. ¿Por qué debería abrirlos? En realidad yo cuando estoy tocando pienso en un montón de cosas, no solamente en el punteo, en la voz, cuando tengo que entrar, esto y lo otro, mirarlo a ustedes, a cierta persona. ¡Por acá! ¡Por acá! Esas cosas. Tenemos munición pesada. Y además estoy pensando en un montón de cosas. Si va a venir la cerveza, si falta cerveza, si no hay cerveza, si cuando, chao, no sé, lo que sea. Un montón de cosas que tienen que ver con la cerveza. Entonces, me escapo de la realidad. Entonces, no si, me preocupo. Si además abro los ojos, tengo que mirar a la gente y ya está, me cagó. No puedo. La verdad que no puedo. Es para odiar al bajista cuando se equivoca. Ahora, es muy importante que abra los ojos. A ver. Tienen muchos. Sí, una característica. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Mira el deforme. Cierra los ojos. Sale deforme. ¿Qué sé yo? Igual lo ve todo. ¿Eh? Lo ves todo igual. No, ¿para qué? ¿Qué hay que ver? Hay mucho que ver. Al bajista como se equivoca. Cuando no sabe su papel. Él lo percibe. Es exactamente. Para mí cuando me equivoco es mejor mirarlo a él con los ojos cerrados que con los ojos enojados, así que es mejor que lo cierre. Sí, cierta cara de fastidio. Esto es un tema con los ojos. Es un ratito. No, con los bajistas que se equivocan. Con los ojos abiertos tampoco, ¿sí? Pero es un tema, tal vez sea con los bajistas, pero no, bueno, no. Es un no, hay gente que tiene los ojos abiertos y no ve nada. Es muy buena esa, muy buena. Foca, gracias por todo. Foca, ya hablaste del disco, se puede retirar. Para la rompí, el baño acá. Esa letra es mía. 3.200 palabras dije y no dije nada profundo. Bueno, mejor, tipo, bueno, los mínimo, dejo, los quiero mucho. El ingeniero de sonido fue el que sí, destacó. Vámonos. El poeta. Era... Nada, ¿qué hablé? Realmente. No, eso fue todo lo que mejor que pude haber. Hoy yo voy a hablar de mi pelo. Y no, no. Ahí ya me cagaste, no puedo. Pelo de muñeca vieja.
No te debías por las chiqueras de lo que escribe. Que... Hay que filtrar los mensajes. Hablemos de mascota, no barrio. Hay que filtrar. Ese seguro se está mojando ahí con mascota. Es un pobre. Un pobre. Velapón en todos los días. Bien, no. Aguante insoluble. Bueno, un oyente que. Sí, es un compañero de trabajo. Ah, bien. Un grosso que ya sabíamos, veníamos haciendo las bromas. Mañana cobro. No, el lunes. Pero es alguien que, bueno, le gustó la banda y la verdad que empatizó con eso y la verdad que está bueno. Pero vos, para jugar, buena pregunta, la de los ojos. Pues muchos dicen, viste que Jorge cierra los ojos cuando te habla, empiezan a contar eso. Qué ganas de encontrar detalles poco importantes, ¿no? Es, ver, como a mí, ¿viste que el Foca no se le entiende un carajo cuando habla? Y todo lo dice que sí, loco. Pero bueno, se van a caer. Ayer parece que está drogado siempre, dice, ¿no? La misma gente. Hay gente que no pestañea y no le dicen nada. Yo lo tengo permanentemente cerrado, nada más. ¿Algún otro problema más inteligente? Vamos a entrar en un problema porque cuando preguntemos sobre las influencias musicales, yo creo que acá se caen. No sé, estantes de discos mal. Empezamos por las influencias de cada uno. Acá perdemos. Estamos por el despertador a eso de las 8 mañana. No, que terminamos el programa. Seguramente. Está claro. Lo básico. Lo básico de mi parte es el rock principal. O sea, escucho mucha música diversa. Pero principalmente va del 67 al 77. Esa década de rock. Fíjate las bandas que aparecen en ese momento, esas son las bandas que más me influyen. Después, digamos, puedo escuchar un montón de cosas, blues, rockabilly, heavy de los 80, esas cosas, pero mirá, sinceramente lo que más me influyó fue eso. Además del punk, un montón de música, ¿no? Eso, pero me quedé mucho más con ese sonido de esa década. Sonido que más... Sí, es el más sonido. Quiere sonar, escuchá. Te lo dije con los ojos cerrados luego. Totalmente. No puedo coordinar. Vamos con el resto de Insoluble, vamos con el Demi. Que... Y a la hora de empezar a tocar en un proyecto así, yo creo que uno tiene que amoldarse también a las maneras y los gustos de todos y tratar de darle como una sonoridad en particular a la banda, ¿no? No pasa solo por las influencias que pueda tener uno, porque se puede escuchar desde death metal técnico hasta synthwave, porque es como que puede ser muy amplio, pero yo creo que la sonoridad que le tratamos de dar a la banda es como dice Jorge, esa época, muy influenciados, no sé, capaz que por Status Quo o ese tipo de sonidos, un poco más ingleses, pero no sé, después está el toque en el instrumento de cada uno, ¿viste? Que no tiene tanto que ver con la influencia, sino cómo le sale a uno también. A mí la batería, por ejemplo, me sale tocar de una manera un poco más rabiosa, o fuerte, que es lo que sería, por ejemplo, esa época, esa etapa de la música, ¿no? Esa década de la que hablaba Jorge. Entonces ahí es cuando se empiezan a mezclar y amalgamar un montón de maneras de tocar y de expresarse en el instrumento que tiene cada uno. Y termina saliendo algo que, sí, bueno, no sé, es lo que nos sale, ¿no? Me acerco en su momento a Jorgito, me acerco Insoluble. Yo era una de las bandas nacionales que más me gustaba en su momento. Y como dijo Demi recién, yo soy fanático de Status Quo, creo que como todos nosotros, y en grosso modo y a esa manera, me llama mucho la atención la forma de componer de Jorge, de mucho de rock nacional, de lo estructuradamente que me gustaba, junto con ese chan, 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 chan que movía la pata de mi abuela, de quien sea, de Status Quo, y no sé si le pedí o no me acuerdo cómo fue, que empezamos a tocar juntos, pero porque me gustaba la creatividad de él. Las letras me encantan, la música me encanta, y creo que resumen chiquitito el amor por Status Quo. No sé si tenemos tanto que ver hoy en día con eso, pero es lo que a mí me incentivó a tocar al lado de él, por lo menos a decirle en algún momento de tocar juntos. Eso de Status Quo rabioso. Sí. ¿Sabes lo que me hiciste No sé si sonamos a Status Quo, pero digo por qué
me llamó la atención en Argentina algo a lo que él componía, ¿no? Es una parte. Tal vez en una primera instancia. En una primera instancia. Una referencia en el aire y después sale lo que cada uno puede aportar. No, convengamos que ese rock del 67 al 77, hagamos el ejercicio. Fíjate todas las bandas que aparecieron en ese momento, saquemos las obvias, Led Zeppelin, Deep Purple, ya sabemos eso. Estaba Ten Year After, estaba Nazareth, Motorhead, sí, Ramones, Sweet, te puedo nombrar a Sweet. Jorge está nombrando lo que sabe que nos llega a nosotros al corazón, creo. Está yendo al revés. Yo quisiera contar por qué me junto con él. Él tiene Insoluble mucho antes. Bueno, ya lo dije, por mi cariño, básicamente y de forma fuerte, Status Quo, y él, la capacidad que tenía para hacer canciones, bueno, muy cercanas a mí, o en Buenos Aires, o acá, que tenían que ver con ese rock de los 70, desde Nacional hasta Somos Maquinación, somos un montón de otras bandas con otros estilos. Pero lo que a mí me enamoró de Insoluble y me quiso hacer parte de Insoluble es esa rama. A mí me llamó la atención. A grosso modo, como dijo Demi recién, Status Quo y, bueno, mucho. Igual sí, todas las bandas que nombra Jorge son pilares esenciales en nuestro gusto. Totalmente, totalmente. Es lo que tenemos. Algunas más que no haya nombrado, capaz Molly Hatchet, también me gusta mucho Rush. El rock sureño está muy presente entre los tres. De hecho, nosotros en un momento hacíamos un homenaje al rock sureño, metíamos túnica blanca, capuchas y andábamos con unas antorchas. Pero las antorchas era un poco fuerte. Entonces decidimos dejarlo, pero. Y los Ramones tienen la canción tiene un poco de punk, un poco de un montón de cosas. Depende, lo que pasa es que me junté con gente, digamos, no solo porque somos amigos, de muchos años, eso significa muchas cosas. El gusto musical, pero además cada uno tiene una beta aparte. Nosotros confluimos en algunas cosas. Confluimos en el rock de los 70, Status Quo, el rock sureño. Después hay una impronta de cada uno y por eso este Insoluble se hace un poco más particular. Por eso quiero dejar el pasado, justamente, porque creo que este suena como yo quiero ahora y el contexto que está. Totalmente. ¡Te quiero, Jorge! ¡Te quiero! Pero además hay que mirar el lado joven. Yo creo que Demi, por ejemplo, interpreta la música como nadie. Hace rato que no. Creo que le arroja una impronta que es muy nueva, una cabeza muy abierta. Escucha mucha más música que yo, que yo soy bastante diverso, pero él mira a otros lados y él también tiene una forma de ejecutar la música que, más allá de que no me importe el pasado y todo eso, queda como una referencia. Y esa referencia es como ellos interpretan lo que yo tocaba hace 30 años. Y eso está bueno. La interpretación de él, tan salvaje que me gustaba en Maquinación, la de él tan técnica y tan buscando ciertos estilos, la de Mascota, más blusero, y yo un poco también. Y bueno, todo eso confluye, más el enojo, somos una manga de borrachos enojados, por lo general. Hay furia, somos un poco así, entonces, bueno, y eso era Insoluble. Qué combo, qué química que se juntó. Y es la familia. Sí, tal cual. La familia que uno elige. ¡Charabana! Sí, me ibas acá, me quito el foco, me recorrido. Parece que te tiramos. Me quito el foco. No, como un maquito de mierda. ¿Quién es el foco acá? La mesa muy chica, Es un desarrollo de mano. Claro que sí. Che, vamos a ir con un tema de Batial. Hablando de bandas con frescura, bandas juveniles, bandas. Aguante Batial, bandas nuevas. Ahí para los pibes que están. Humana Existencia. Sí, de una.
Frecuencia Metalera, martes 20 horas, por www.radiocapital.com.ar. Esquilación, miércoles 18 horas, en www.matanzaradionet.com.ar. El Autómata de Metal, miércoles 19 horas, por fmsos.com.ar. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con todo, estamos con Insolubre en vivo acá, esto es Radio Caput, esto es Viento de Rebelión, estamos en el viernes, me había quedado acostumbrado a decir los martes, vamos cambiando. Y tantos años de los martes, tantos, ¿no? Años de martes, tantos, ¿sabes que me acordaba recién, Ariel? No. ¿Te acordás una vuelta? ¿Vos te acordás de una banda que se llama Oscurus, que hacía black metal? No me acuerdo de nada, básicamente. Mirá, pero bueno. Oscurus suena para el norte. No aguantamos un cachito. Nos avisas que está mascota, no te importa un carajo. Mirá. Hubo una vuelta, recién me mandaron una grabación la gente de Oscurus, sí, cuando les habíamos hecho una nota. Y para ese momento había venido Maquinación, una radio que estaba por Caballito, no sé si te acordás. Sí, fecha me acuerdo, pero no me acuerdo. Y me acordaba recién, cuando hablaba sobre las bandas, sí. Y yo, a ver. Pasaba mucho material nuevo de bandas de afuera. Y yo te pregunto. ¿Qué bandas nuevas estás escuchando? Le preguntaste a todos. Y cada uno contestaba una banda nueva, moderna. ¿Qué dijiste vos? Y Creedence, Elvis Presley, pero no era que eran nuevas, era que eran nuevas para mí en su momento. Estamos hablando. Un fenómeno. Carcas, estamos hablando de 25 años, 35, 45 años atrás. Hace muchísimo tiempo. Y se rieron todos, yo los miraba con un ojito de huevo triste. Decía, ¿de qué se ríen? Estoy escuchando a Elvis, estoy escuchando a Chris. A veces no puedo creer que pasó tanto tiempo y no me sacó nadie, no vino ningún cuerdo y me sacó el micrófono y dijo, flaco, vos no servís para esto. Bueno, Mascota, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A ver, vamos a escuchar. ¿Dónde estás? Carga, ¿cómo andas? ¿Cómo va eso? Estamos en la previa del recital. Contanos, ¿qué bandas tocan hoy? ¿Dónde están? Mira, recién estaba tocando A Fundir. Ah, bien, ya comenzó. Ahora va a subir a tocar una banda y después subiríamos nosotros. Ah, bien, bien, bien. ¿A dónde están? En Montana, ¿no? Estamos en Montana acá, en Isidro Casanova. Yo veo que estás con buena compañía ahí, loco. Sí, estamos a full. No creas que tan buena. Mire para escucharte, loco. Insolubre mejor, loco. Bueno, acá está el cuarto Insolubre. En realidad son cinco, porque al Foca también lo tenemos que contar de la banda. Están haciendo... Jorge. Foca, ahora es Insolubre también. Sí. Te cerruché el piso, loco. Fuiste. O sea, Carca puso cuatro sillas. Vos lo viniste. Cuatro sillas puso el Carca. Si vos lo viniste, tuvimos que traer a Foca. Bueno. Disculpen, loco. Bueno, pero los créditos figuro yo. Más vale. Mascota, contanos un poco. ¿Qué significa para vos esta experiencia en Insolubre? No, para mí es algo grandioso. Porque al margen de la amistad que tengo con los muchachos, mis primeros acordes los aprendí con Jorge Insoluble, loco. Además, me acuerdo que... Lo conocí. Y yo quiero aprender a tocar la guitarra. Y en una oportunidad, después de varias charlas telefónicas, se me apareció con su reloj, su pibi y su guitarra Telecaster Fender en casa. Y bueno, me di cuenta que me faltaba para aprender a tocar. Inclusive me sigue faltando. No digas eso, bueno. ¿Eso previo a Cine Puma? Sí, antes de Cine Puma. Te diste cuenta que Jorge se hace el pendejo, ¿no? Más o menos, somos bastante contemporáneos, ¿no? Con Jorge. Jorge es más viejo, no está escuchando igual. Che, Macota, qué bueno quedó lo que grabaste, quedó joya, boludo. Buenísimo, Foca, es por tu trabajo, boludo. Dijiste de mi abuela. Es más, hay cosas que ni sabía que hice, boludo. Mascota, querido, ¿cómo anda esa fecha ahí? Contanos un poquito la playa de Montana.
La previa de Montana estaba yo solo porque me citaron un lugar, no llegué al horario que me citaron y creo que tuve que esperar que abran la puerta al boliche, boludo. Te pasa por responsable. Acá te estamos criticando. Imagínate, a vos, los muchachos que me conocen, imagínate la tarada que tenía, ¿viste? Más que, más la condición de viernes, medio engripado. Así que. Te cuento que llegaron 9:30 los insalubres, puntuales, para que no te les digas nada. Sí, no, yo no les puedo decir nada, bastante que me aguantan ahí, boludo. Así que le viene bien esa previa convocatoria, ¿cómo está eso? Contanos. Está bueno, el lugar está no está pleno, pero bueno, hay que tener en cuenta las circunstancias climáticas. Recién terminó de tocar la primera banda. Ahora tocan unos muchachos, no me acuerdo qué banda toca. Realmente. Sé que tocamos nosotros, saqué, por primera vez me pasó en la vida que saqué el número yo y salí tercero, no salí para limpiar, ¿viste? Montana es un re lindo lugar para tocar, tiene buen escenario, buen sonido, todo. Está bueno el lugar. Está lindo, no, el ambiente está agradable, hay mucha toda gente conocida, ¿viste? Bueno, Mascota, contanos un poquito, un mensaje que quieras dejar para la audiencia Viento de Rebelión y lo que significa para vos Insoluble. Bueno, para mí yo, Insoluble, lo que significa, ya lo dije, para mí es un orgullo, un honor, porque conocer a Jorge e ir a ver Insoluble y después formar parte de esta banda, y más con esta formación, que está Ariel Demi, no foca. Se fue al baño. Muy groso, justo se fue al baño, no te escucho. Bueno, aunque hay parlantes en el baño. Foca te va a decir que lo va a escuchar en el YouTube, después no escucha nada. Nadie quiere a Foca, no sabemos qué hace Foca acá. Yo sí. Ahora cuando venga lo quiero. Yo sí lo quiero. Así que no, Foca es un tipo querible, querible. Y enojoso también, ¿eh? Y bueno, así que acá estamos, me estoy medio en la transición entre subir a tocar y todo, con una mezcla de adrenalina, eso que pasa, ¿viste? Siempre, el día que se pierda eso, colgamos los guantes. Bueno, Mascota, querido, te mandamos un abrazo, gracias por la comunicación, gracias por darnos bola un viernes antes de tocar, que estás pensando en la fecha, muy agradecidos por eso, un gran abrazo, y vamos a escuchar un tema de Sin Espuma. Creo que tenemos ahí a pulir las tachas. Fuerte abrazo. Gracias a vos, Carcas, y saludo a toda la audiencia, loco. Aguante no, bien. No queríamos que suene Sin Espuma, pero no pudimos hacer nada. Aguante, Mascota. Bueno, está bien. Abrazo, bro. Abrazo, Jorge. Mucha mierda ahí. Toda la muchachada, loco. Dale, suenen de puta madre. Abrazo a todos los chicos Sin Espuma. Yeah.
radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput pasan cosas. Victoria Montenegro. En toda tormenta siempre hay un solo capitán o capitana, y en este caso es Cristina. Lo que únicamente ella genera, que es la mística que nos da la militancia cada vez que la escuchamos. Paula Penaca. Escuchar a Cristina siempre es esclarecedor, y me parece además que hay una situación política interna de nuestra fuerza que también requiere que ella se pare al frente de la conducción. Héctor Amichetti. Cristina cubriría los dos planos, el planteo profundo de estos poderes que estamos enfrentando, de los condicionamientos del fondo, por un lado, y por otro lado el tema de que ella puede ser la ordenadora de nuestra fuerza política para afrontar esa nueva etapa a partir de las elecciones. Daniel Catalano. Apurarlo un poco para que diga que va a ser la candidata a presidenta. Pero también está bueno que ella nos escuche a nosotros despedírselo. Es importante que ella se sienta el calor del pueblo, el cariño intacto, el compromiso. Mira, la única persona que dice que sabe cómo es ella. Omar Plaini. Cristina Fernández de Kirchner, la que más acumula en el campo nacional y popular. Radio. Radio. Caput. Caput. Con la única que vos sabés a dónde va es con Cristina Fernández de Kirchner. Esas cosas. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Cataño, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput. De Villa Ballester. De Quilmes. De Parque Chacabuco. Trenquelauquen. De Boedo, Gorilandia. Pasan cosas. Estadista, heroína. Igual que nuestra inmortal Eva. Necesitamos el mundo y yo que vuelvas a ser presidenta. Los mejores gobiernos que tuvimos fue el tuyo y el de Néstor. Disfrutamos la democracia full. Eternamente agradecido, compañera Cristina. Gracias, Cristina. Todos estamos a la expectativa de que vuelvas. Me gustaría poner en los sobres una boleta, un papelito que diga Cristina Fernández de Kirchner. Y después que los cuenten, a ver cuántos somos. Radio. Radio. Caput. Y como quiero lo mejor para mi país, quiero que Cristina sea candidata. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información. Escucha atenta el cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput. General La Madrid, provincia de Buenos Aires. Vivo en La Rioja. Del Bolsón, Río Negro. Desde Radatili, San Miguel. Pasan cosas. Siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de Néstor y en tus dos gestiones de, como presidente. Sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte. Queremos tenerte como presidenta en este 2023. Si vos querés, vas a ganar seguro. Y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez. Vale, no les aflojes, Cristina. Radio. Radio. Caput. Vamos, yegua querida, que no fue magia. Te quiero. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput.
¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Búscanos. Somos el Sindicato Argentino de Músicos. Estamos en todas las redes sociales. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Jujuy. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Tucumán. Sindicato Argentino de Músicos. Búscanos y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato Argentino de Música. Enfermo Metal, sábados 17 horas, por www.gigowattradio.com. No detengas tu motor, sábados 17 horas, por www.radiotv.ar/digitalfm. El Aguante al Metal, sábado 17 horas, www.elaguantalmetal.ca. Sea. Seguimos en Viento de Rebelión, estamos acá con Insolubles. Estuvimos escuchando recién Sin Espuma, puliendo un poco las tachas. Ahí arrancamos el tema con la moladora, sonido de taller. Acá toda gente laburante, o más o menos. Mentira. Saludos a Hugo, que tampoco labura. Che, tengo algunos saludos para Nacho, para Cristian, para Gustavo, para Marcos, a la gente de Batial, a Julio Meiden, a Cecilia, a Virreyes. José, aguante, José, me está mandando un mensaje. A Leo de Huitán, a Sabrina, un fuerte abrazo para ella. Acá trajo un recuerdo que compartimos con los amigos de Insolubre. Hermana Sabri, familia. Totalmente. Y también para Jorge de Rambler, muy agradecidos acá porque estén del otro lado, loco, haciendo el aguante y del mismo lado siempre. Gracias. Del mismo lado siempre. Qué linda gente que junta a vos, Carca. Gracias. No sé si bueno o malo el sentido, como lo dije. Escuchá mi tono. Qué linda gente que junta a hacer este programa, Carca. Yo devuelvo la invitación de alguna birra que me convidaron antes. Esto es así. Seguro que sí. Es un momento mejor. A la mejor de las intenciones. Esto es así. Lo lindo del rock. Y esto me lo enseñaron ustedes, es la amistad, es el poder compartir y bueno, uno nada más que busca lugares donde la piedra llegue más lejos. Bien ahí, bien por el empuje, gracias por el aporte. La onda es llegar un poquito más, qué sé yo, ahora capaz que llega nuestra imagen y es lo que hay. Ahí dejamos llegar. No, sí, bueno. Tenemos esto de que queda el mensaje grabado y alguien puede abrir esa botella y ver qué había adentro, sí, ¿no? El mensaje del naufragio, el mensaje. Pero estamos en un momento, la vez pasada compartíamos con Jardino que estamos en un reverdecer, estamos en una primavera. Un aplauso a Jardino de heavy metal. Qué grande. Donde hay... yo no tengo una vesícula gracias a él. Pero es verdad, tendríamos que hacer otro programa. A mí me faltó una vesícula gracias a él. No sé si gracias, es la palabra. No tiene esa data porque acabó Jardino. Recién... Jardino Car. Recién escuchábamos a los amigos de Batial y no es la única banda que está retomando lo que es el heavy metal tradicional. Hay otras que hacen rock pesado, punk. Lo bueno es que la juventud no permita que las banderas toquen el suelo. Y eso es fundamental. Que sigan adelante con esta movida que a nosotros, para nosotros es nuestra vida. Transcurrió nuestra vida en recitales y estamos contentos por eso. Y uno está esperando el momento del próximo show. Yo creo que realmente tenemos el mejor under del mundo. Yo siempre que lo posteo de ese modo. La diversidad que tenemos ahora no la teníamos hace 20 años. Por suerte. Menos mal, crecimos un montón. Nosotros en otro contexto, cuando era la banda en otro momento, teníamos que tocar en un under muy chiquito, y a veces, y por lo general, por nuestra
por nuestro estilo de música, no encajábamos ni en el heavy ni en el ni en otro lado. Entonces por ahí tocábamos con bandas Stones, las pocas que había, las bandas de blues, y no estaba mal, estaba bueno. Y hoy por hoy puedes elegir un montón de cosas. Y eso está bueno. No importa si te gusten o no. Pero sabes que la movida se multiplicó. Eso estoy seguro. Más allá, yo por ejemplo, lo voy a traer acá a la memoria, lo del 24 de marzo. Está muy bien que se haya hecho un congreso con grandes equipos. Genial esa movida. ¿Sabes lo que destaqué yo? Que se multiplicó. Se hizo en dos lugares más. Y ojalá que el día de mañana se haga en cada provincia y se replique eso. Y va a suceder. Va a suceder porque siempre hay que apostar a los pibes. Y los pibes la tienen mucho más clara. Si se replicó eso, que antes hacíamos una movida muy chiquita, apenas en congreso, y hoy se hace en otros lados, eso está bueno. Eso está bueno. Yo creo que se multiplicó. Yo creo que el mejor under del mundo sonara deliberado, lo que vos quieras. Para mí lo es. Punto. Yo escucho bandas nuevas como Los Denso, Fénix. ¿Cómo suena Los Denso? Muy buena banda. ¿Y cómo laburan? ¿Y con qué ganas? Y todo eso. ¿Y cómo tocan los pibes, por ejemplo, los de Fénix? Es lo que viene. Y está muy bueno. Hay futuro. Olvídate. Más allá de algunas pesimistas, hay futuro. Eso es seguro. No, pero totalmente. Yo creo que en muchos casos no se dan cuenta el talento que hay dando vuelta por acá. Por eso también... El tema que nos hagan los entrellas. No, el tema es que hace falta difusión, hace falta apoyo, hace falta lugares. Hace falta lugares. Yo me sorprendí, como algunos amigos ya saben, de mi barrio, en un lugar donde está ahí para hacer cosas. Me convocaron para hacer para llevar bandas y demás. Y quedé asombrado de la cantidad de bandas amigas, incluso bandas de varias provincias del país que hasta me escribían, mirá que nosotros nos pagamos los pasajes y vamos, vos poné la fecha. Ay, ¿a qué te mentiste? Y no, porque es una responsabilidad muy importante, yo yo no sé hasta dónde va a llegar la pelota, ojalá tengamos un Godis, un nuevo pasillo, ojalá tengamos un nuevo Metal Club, ojalá, porque eso lo... O sea, eso es lo que hace falta. Me decía alguien, estábamos conversando, debatiendo en la semana sobre este tema, y me decía, no, pero lugares hay. Y yo le digo, sí, a ver, hay. Lo que pasa es que hay lugares a los cuales te piden que te adaptes a condiciones que no son favorables. Y eso no está bueno. Por eso tanta gente busca alternativas. Porque realmente te tenés que acostumbrar. O... Si tenés buen sonido y un lugar grande, por ahí la birra es cara. Y no se te dan todos los factores como teníamos en otros lugares. Salgamos. Y hay un montón de bandas. Salgamos a inventar lugares. Sí, sí. O sea, el rock nace así, inventando lugares. Sí, totalmente. Y bueno, entonces no nos anestesiemos, inventemos lugares. Con Mascota lo inventamos. Por eso, todo el tiempo. De Paranoia, ese era el primero que salía de ese lugar. No. Bueno, yo estuve sentado con Walter cuando hicimos la primera fecha en Odio. El primero fue de Paranoia. No es un tema para discutir, muchachos. No, lo lindo es que existieron lugares donde... Estaría bueno. Donde nos sentíamos muy cómodos, muy cómodas. La comodidad es un problema. El chabón de Goy no la comodidad sentía termina como... siendo un problema. Como dijo Jorge, si no hay, hay que inventarlo. Hay que inventarlo, como nació el rock, ya está, ya fue. Bueno, dejar de quejarnos y ponernos en ese plano. La queja es un tango, es una mierda. Inventemos lugar, inventemos cosas. Bueno, no, por acá vamos por allá. Creatividad. Sí, imaginación. Ejercitemos un poco la creatividad. ¿Has podido hacer todo, que cierre todo a nivel, no te lo permite el gobierno o algo? No, porque él es dueño de un lugar donde hicimos miles de recitales. Bueno, sí. La pasamos bien y ahora estaba apretado. Todo lo pasó bien, pero me quedó una causa mal de ahí, gracias a las señoritas del gobierno de la ciudad. Y nada, me transformé en un delincuente porque la gente... No sé, no, pues el lugar, no había patodica, no, la entrada era lo que ellos querían, se llenó toda la bola, todas las bandas querían tocar ahí. La sala y los recitales de la última frontera, como se entera. Sí, estamos todos cachados, pero bueno, a nivel de que tuve dejado de hacerlo, porque nada, yo qué sé,
No, nunca. La última, si pensás en la plata, tampoco la hacíamos, lo que sobraba lo chupábamos todas las 8 de la mañana. Y nada, el gobierno caía todo el tiempo. Apóstrofe. De hecho, uno dijo, eran muy rubios esos tipos. Permítete vos, boca. Yo no con una esvástica, ¿qué es esto? Una esvástica tachada, yo qué sé. Y esto se acaba, no había nada, nos marcaron y se ocuparon de decir que eran delincuentes y a la mierda. Cerraron un lugar, a la mierda. Como la última frontera, sí, que podíamos tocar. Pero bueno. Perfecto de carajo, pero yo voy a volver, hijos de puta, ¿eh? Y bueno, pero esa es la resistencia. Y eso sí, seguir hinchando las pelotas todo el tiempo. Seguir hinchando las pelotas todo el tiempo. Eso es rebelión, ¿no? Una cosa así. Sí, pero no se trata de... los rebeldes son a la derecha. De una... Imagínate. Se trata de la gran... Tiró munición gruesa. Se trata de hacer pequeña travesura. Pequeña travesura, la puta. Una cosa así. Para lo que somos nosotros, una travesura. Somos seres humanos, Luis. Bueno, pero no dejar de hacerlas, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Hasta el último día de tu vida, no dejar de hacer eso. ¿Sí? Eso. ¿Qué les parece si vamos a escuchar Insolubre? Ahora sí, basta de hablar. Vamos a escuchar Insolubre. Basta de hablar. ¡Yeah! ¡Lejos de vos! Activa Radio, martes 15 horas por www.radiocapital.com.ar. Rockero Indomable, martes 19 horas por www.mundoradio.rocker.com.
Ideando la Fuga, martes 19 horas, por www.radioculturaljcp.com.ar. Seguimos en Mientras Reunión, estábamos escuchando la voz del Pela que nombra a todas las radios amigas. No estamos solos en esta movida, hay muchas radios, cada vez son más y cada vez con mejores laburos de edición, mejores laburos de técnica. La verdad que está muy bueno. El otro día estaba viendo el programa de Mariel, los días lunes, también Hierro y Acero, muchos buenos programas que Esquilación 2, que hace bastante que viene, y la verdad, Ale, que son un beso grande para Ale. Genial. Un gran abrazo. La verdad que gente que labura bastante por difundir el metal, porque el mensaje llegue, porque las bandas escuchen, porque no sé de tu filtro, Carca, pero nombraste gente de primera, los 3-4 programas de primera. No, sí, hay muchos y cada vez más. Está aquello Carlos el Cavernario, que ahora tiene el nombre es distinto, pero también siempre están en la movida y son montones. Gracias, gracias por el apoyo a todos. Sí, vos, todos. Sí, sí, la verdad que son. El otro día también estaba Insalubre en Hierro y Acero. Hierro y Acero, sí. Tal cual, ahí, tal cual. La estuvo peleando. Yo también, Pedro. La estoy mirando al Jardino ahí. ¡Da la cara, Jordino! Es la empatía y lo recíproco. Claro. Sin eso no hacemos entenderse nada. Entenderse sin hablar, dijo. Sin eso no hacemos nada. Del apoyo al récord. Lo queremos. Bueno, muchachos, escuchamos el primer tema. Veo que, a ver, están conformes con la grabación. Veo que el laburo que se están mandando, el Focata, que... Sí, bueno. Como perro con dos colas. No, totalmente. No sabemos qué es acá. Esto que está sonando ahora. Esto que está sonando ahora igual es una premezcla. Ajá. Que estuvo haciendo Foca para poder difundir acá hoy. Qué porque nada, faltan muchas cosas, ¿no? Falta reamplificar el bajo, faltan las violas de mascota, faltan nada, ecualizar la batería, faltan un montón de cosas, ¿no? Después de terminar la mezcla, el máster, ¿no? Faltan muchas cosas. Pero nada, se tomó un relaburo y un retiempo en poder hacer una premezcla para poder pasarlo hoy acá. Gracias. Y con los amigos de Hierro y Acero también el otro día. La mascota del 2040 sale el disco. Es increíble que el que está a cargo de toda la grabación se enoje con uno de los músicos porque no pudo estar. ¿Me quiere decir que ama la banda a un nivel increíble, boludo? Para mí, yo pensaba en la mejor banda que hay ahora, frente va. Qué lindo, Foca, qué lindo lo que decís. Esto es sentimiento, esto es cariño. Como dijo, está poniendo pasión. Falta una guitarra todavía. Hermano, que yo estoy escuchando. Falta una guitarra. Falta el bajo está solo por línea. La bata está mezclada así. Los temas tienen una mezcla distinta porque estuvimos probando distintas cosas a ver qué nos gustaba más, qué sonido estábamos buscando. Entonces, como que no es nada definitivo lo que se está escuchando ahora. Y así todo es un relaburo que estuvo haciendo él. Le pedimos al Foca, el Foca lo hizo por cariño, porque. A tener esa difusión de antes de que salga el disco, ¿no? Porque claramente no es el sonido que va a tener final, porque como dice él, falta una viola, faltan un montón de cosas. Pero bueno, para dar un pequeño detalle. Gracias al Foquita que hizo el esfuerzo de bueno, pero falta, lo que tengo está todo crudo. Hace algo, tenemos que ir a la radio, tenemos que ir a la radio. Cuando lo traje, decía que nadie me quería. Desde Viento de Rebelión, muy agradecido. igual convidar a la audiencia, convidarnos a nosotros. Y explicar un poquito. Igual la idea es, digamos, que se entienda el concepto. Yo creo que el concepto se entiende más allá. El sonido es un poquito más pasajero. Esto no va a estar editado en formato físico. Y probablemente más en las redes. Digamos, se entiende el concepto de la música que nosotros hacemos. Después vendrán detalles que lo vemos a nosotros que somos músicos. Pero yo creo que la gente, la esencia de lo que escucha, la captó. La verdad que tenemos mucha suerte. Que tenga un tipo que atrás de la consola se comprometa de la manera que se compromete, como él, de tener un batero. O un bajista que se predispongan a las ideas enfermas a veces que uno
que de acero o retorcido, no, por acá es imposible, tarado. Bueno, está bien, pero bueno, la verdad me estoy rodeando de lo mejor que quiero. Empezaron con los palos y ahora... Y me salió demasiado bien. La verdad que tuve demasiada suerte. Eso es así. O sea, él, en cuanto a la batería, tiene un sonido, una escucha más joven, un oído más joven, tiene unas ideas más nuevas. Él tiene otras ideas y cada uno confluye en distintas músicas, confluimos en lo mismo. La verdad que tuve demasiada suerte. Eso es seguro. Y se da este producto que es lo mejor que se puede sacar hoy. Eso es. No. Ya, no, buenísimo, buenísimo. Estaba mirando lo que hacía. Que no me tiraron. Si escuchan hoy lo que estamos pasando por acá, por la radio de Insoluble, olvídense, va a salir dentro de poco algo mucho mejor. Si les gusta eso. No te aguanto más, no te aguanto más. Tommy. Y ahora tenemos un poco más para sonar. Hierro y Acero, miércoles de 21 a 23 horas. www.radioaren.com.ar. A Pura Sangre, martes a las 19 horas por www.apurasangreradio.com.
Diabolus en música, viernes 21 horas, www.mixtaperadio.com.ar. Vientos de rebelión. Seguimos en Viento de Rebelión, estamos con Insoluble en vivo acá, esto es Viento de Rebelión. Un poco de under, un poco de rock, un poco de trash, un poco de punk, un poco de heavy metal. Melancolía, amor, contracultura, cariño, odio, anarquía, caos, destrucción. A la flauta. Todo eso. Y más también. Más también. Sí, más birra. No me digas. Anda a comprar. ¿En serio no me la container, boludo? Foca con la tragedia. Parece la Lilita Carrió con lo que dijo. Ah, bien, bien, bien. No. Cataclismo. El sonido no te corresponde. Hablemos de carga, por favor, carga, concentrate. No tienes que llevar por Carlos Calo. Claro. No dejé que te llevemos por el camino. Hacé una pregunta coherente y le vamos a responder cualquier cosa. Algo incoherente, claro. No, un poco lo que tuvo que ver con los comienzos de este nuevo Insoluble, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, el arranque? ¿Cómo fue la quimio? ¿Cómo fue el ensamble de estas características que... por la riqueza de la procedencia de cada uno son importantes, Jorge, no hay diversidad. Jorge, nada, ¿allá por el Metal Club? No, fue en Music Factory, Morón, en una fecha en la que nos encontramos con Adrián. Hay fotos de eso. Adrián me pidió. Donde Adrián me pide que forme Insoluble para poder tocar en diciembre junto. Justo para una fiesta o una fecha que era un aniversario, casamiento de Adrián y Sabri, ¿no? De Adrián y Sabri, más el cumpleaños de Sabri. Más el cumpleaños de Sabri, ellos tocaban con ese proyecto que tenían de los abuelos de la Napia. Un hermoso proyecto. Y que también tocaste vos con Círculo Vicioso. Claro, justamente. Y con Foca tocamos con Círculo. Y ahí empezó la cosa y se dio para bien. Y después quedó, como te dije en un principio, digamos, después quedó el cumpleaños sin espuma, vino el de Pandura en el mismo mes, casi 30 de noviembre, 10 de diciembre. Después vino la pandemia y todo eso, pero digamos, eso nos juntó, pero también tiene que ver con la afinidad musical, eso seguramente. Y el saber adaptarnos de juntarnos a tocar juntos y pasarla bien también, ¿no? Claro, porque el chiste sí, siempre es el camino. Siempre es el camino. La meta no sabes a dónde llega. Sí, juntarnos a tomar una birra y tocar juntos. Totalmente. Y tener esa afinidad musical. Totalmente, siempre es el camino. Nunca es la meta. No sabemos cuál es la meta. No somos pero esas bandas de que camino... bueno, tenemos que sacar un disco por año porque... La verdad que la preocupación no es esa, sino juntarnos y pasarla bien. Totalmente. Y la afinidad musical que tenemos y de personal que tenemos, ¿no? Y nos juntamos y sea donde sea que ensayemos, mucho tiempo ensayamos en mi casa, ensayamos en la cripta, ensayamos en Sala Sacha, ensayamos en un montón de lugares. Ensayamos en un montón de lugares y la onda es juntarnos y pasarla bien. Y acorde a los tiempos que tengamos cada uno, acorde a sus responsabilidades personales, como que nos vamos juntando y vamos haciendo... acorde a eso, con el tiempo que cada uno tiene y cómo va creciendo la banda. Bueno. Pero, como decía Jorge antes, nos agarró una pandemia en el medio, pasaron un montón de cosas. Pero bueno, ahora estamos parados en esto que estamos grabando, acá con el señor Foca. Más o menos de carga horaria, ¿cuánto le están dedicando a esto que están grabando? Lo que podemos económicamente, pero más que nada, lo que yo rescato de todo esto es el compromiso. La verdad que me compone el compromiso, tanto de él como de Ariel o del Foca. Como ya te dije en un principio, mandando mensajes 11:00 de la noche diciendo, mirá, loco, estuve haciendo esto. Tomarse un tiempo para hacer eso, la verdad que... eso te llena el alma, loco. ¿Qué querés te digo? Es así. Realmente,
y más allá de, no es solamente amistad, hay un poco más. O él dirigiendo un poco la música de la banda, o él con toda la sangre que le pone, mascota, lo mismo. Eso está bueno. Entonces, es importante el camino. Es importante el camino. ¿Dónde llegás? No sé, no importa, qué sabés. Pero el camino está bueno. Lo dice una canción. Se disfruta. El camino se disfruta. Claro. Para mí es por ahí. Después vemos. A esta edad vamos a disfrutar, no seamos boludos. Muchos proyectos no podemos hacer. Me tenés podrido. La última frontera, la última. Que la peor zona donde me tenés podrido, la puta madre. Tenemos buscando un lugar de. Hijo de puta, un tema nuevo. ¿Para pasar? Un tema nuevo. Cuéntanos un poquito del tema. Un tema nuevo. O sea, yo siempre digo eso. Bueno, rescaté algunas cosas del pasado, pero a ver, nuevo, ¿qué podemos hacer? Y nuevo salió esto. Es más o menos lo que nosotros pudimos plasmar. Es lo que nos gusta. Lo viejo estaba bueno, rescatamos algunas cosas, pero esto es lo que podemos, a partir de acá, podemos hacer nosotros. Si les gusta, esto es lo que hay. ¡Aguante insoluble! ¡Amor!
Centinela, jueves a las 22 horas. Puedes escucharlo por www.voxrock.com.ar. No nos detendrán los lunes a las 20 horas en www.matanzaradionet.com.ar. Pogo y Aguante, lunes a las 20 horas por Radio Municipal General Rodríguez. Podés escucharlo por www.generalrodríguez.com.ar/radio. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con Insolubre, escuchamos los temas. Después hay más bandas porque, a ver, los Insolubres, además de su historia, y que podemos sumar a distintas historias, porque acá hay, además de Insolubre, podemos decir Maquinación, hay Decesor, hay un montón de bandas, enfoca también por su lado. Fénix, aguante. Directo a la tumba. O sea, los tocos. Que nadie lo entiende cuando habla. No. Círculo vicioso. Total. O sea, acá hay mucha historia de rock. Estamos parados en. Nos quedan pocos minutitos y vas a entrar en eso. Pocos minutitos de programa para empezar a preguntar sobre tantas bandas. Te juro, carga. ¡No! No, le estoy tirando pie para que vuelvan. Y que vayamos a seguir hablando de otras cosas. No, tenemos algo de tiempo que nos queda. Después vamos a escuchar, tenemos por ahí a los amigos Panduro. Aguante Panduro. Aguante Pablito. Que es otro de los cumpleaños en que estuvo Insolubre, ¿no? Sí, totalmente. Yo no, pero Insolubre estuvo. Grande. No, sí, una de las grandes. Sí, mira, no me haga hablar, boludo. Mi hijo me reta. Eso para otro capítulo. Sí. Una de las grandes bandas amigas, sí, totalmente. Los Panduros, sí, totalmente. Ese Lander que tanto nos gusta. Aguante los Panduros. Tal cual. Y también el de Sin Espuma. Sí, totalmente. Los 20 años, ¿no? Aparte, ¿no? Que eran dos fechas importantes, ¿no? Ahí sí fui. No solo era un aniversario de las bandas, sino que eran un aniversario importante como los 20 años. La banda que uno vio nacer, digamos. Y uno, digamos, de mi parte conoció hasta el gen. Tengo ganas de hacer una banda, decía Mascota. Yeah. Y bueno, esa banda fue Sin Espuma. Bueno, Mascota reconoce que uno de los... Sí, pero bueno, el tema Chevrolet está plasmado todo, el tema que hace Sin Espuma es un tema viejo de Insolubre. Que Jorge está buena esta aclaración. Jorge, en su humildad, es medio reacio a contar. Tiene una humildad que no quiere contar de lo... Bueno, por eso quiero que hable, pero... Es como... No lo voy a empujar más de lo por que ahí puede, su pero... cualidad no ayuda a que los pibes sepan de qué se trata. Es como John Fogerty de Creed regalándole Rockin' All Over the World a Status Quo. Bueno, claro. Es exactamente lo mismo, pero Jorge Insoluble regalándole Fuera del Mundo a Sin Espuma. Es lo mismo. Tuvimos ese amor de Emi y yo, Mascota, con respecto a Insoluble. Nos encontramos identificados por lo que hacía Jorge con su arte cerca nuestro, porque yo en mi proyecto de Maquinación, o cada uno lo suyo, Sin Espuma, lo que sea, lo teníamos a él viéndolo haciendo algo que nos gustaba en el corazón. Yo estoy tocando en Insoluble porque me gusta el corazón, aparte de ser amigo, hermano de él. Y a Mascota le pasó lo mismo. Y le pidió en algún momento. Que no puedo grabar. Pero bueno, ahí está demostrado la historia de que, como el tema Chevrolet lo absorbió Sin Espuma. Y es un tema Insoluble, creo que casi todos lo saben, pero no todos, pero es una canción interpretada, hecha por él, interpretada por él, y se la regaló a Mascota, siendo fanático número uno de Insoluble, y toca en Insoluble, así que... Antes que toque, ¿no? Antes que toque. Yo quería contar mi relación con Insoluble de ese lado también, fui amante, me encanta Insoluble, y Jorge me dio la oportunidad de tocar con él, así que... Pero quise tocar en esa banda. Quiero la música que hace Insoluble. Quiero la música que hace él. Él lo sabe. Y por eso desde ese momento me puse a tocar una banda que me gusta, no que creo. Él crea. Él hace su letra, su música. Y yo me siento... No, me pongo a tocar el bajo así. A disfrutar.
No. Es lindo tocar el sol. No. Depende, qué depende, ¿no? Qué fecha. Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que vos, ¿no? Sí. Es raro para hacer en este lugar. Es raro que tocar con tu hijo, que es una bendición, uy, cree todo, pero raro, me caga. Bueno, un poquito, boludo, un cachito. No crean que es tan lindo tocar con su hijo. Ni con su padre, boludo. Ni con tu padre, claro, totalmente. El único está bien. Por favor. De mascota. Dale un abrazo, boludo. Dale. No. Dale un abrazo. Ahora cambió mascota, eran malos. Policía bueno, policía malo. Es raro ponerse en este lugar. Está muy bien lo que dice, pero lo que pasa es que es una admiración mutua. Si yo lo convoco a él es porque sé cómo él toca, y si yo lo convoco a él es porque sé la percepción de música que tiene. Y es la que a mí me interesa, y es la que no se tiene que parecer al pasado, es la que tiene que mirar un futuro. Él tiene una interpretación que a mí me gusta, Mascota también, y él también. Y esa es la idea, hacer algo distinto siempre, no quedarse en el pasado ni venir a reclamar pergaminos que nunca existieron. No, pero más simple. Como muchas bandas que vienen y dicen, no, pero yo hace 40 años hice tal cosa. Jodete. No, Jorgito, es simple. Éramos los que tocamos acá, por lo menos para pasar limpio. Demi, Mascota y yo, de verdad éramos fanáticos de tu música. Lo sé. Éramos y por eso, y ustedes tienen. Insoluble. Pero además amigos, ustedes tienen una interpretación distinta. Y entonces la banda se transforma y se hace de otra manera. No somos el Insoluble del 96. Por suerte somos mejores, seguramente. ¿Por qué? Porque tiene otra versatilidad. Y eso es lo que hay que buscar. Eso está bueno. Eso es lo que está bueno. El Wi-Fi también hay que buscar. El Wi-Fi no sé dónde está, pero igual a mí se me acabó. Si alguien le saque el foco como el programa. Y siempre te vas a tener que apoyar con amigos. Si no, no vas a hacer nada. Y por suerte, tengo un montón. Demasiado. Nada. No sé si me lo merezco, pero tengo mucho más de lo que yo pensé. Entonces, hay que aprovecharlo. Y bueno, y esta es la idea de plasmar un poco las ideas, la música, y dejarla ahí. Y vemos qué pasa, pues. Después, en el contexto que tengamos, ahora. Seguimos con el tema de plasmar. Vamos a escuchar ahora Pan Duro, Si No Estás Aquí, dedicado a Mascota. Sí. Un abrazo. We'll be right back.
Vientos de Rebelión. Último bloque de Vientos de Rebelión. Estamos con Insolubres. Ahora acá estamos con los Pérez. Con los Pérez. Con los Pérez. Con los malditos y malditos Pérez. Bueno, pero a veces comparte cuerda y a veces comparte cuerda y batería. Sí, sí, sí. Variado encima. Lo bueno que toca de todo. Si es buen músico en las dos cosas, en la batería y en la guitarra. Yo siempre fui batero y mis primeros pasos en la guitarra fueron gracias a Directo a la Tumba. Sí, me dijiste un día, faltaba... Ellos tenían... Pablito de Panduro, que justamente recién acabamos de escuchar un tema de Panduro. Es la guitarra de Directo. El violero de Directo a la Tumba. El batero es Ozzy. Ozzy, que es uno de los pibes que hablábamos recién de toda la escena hardcore de los 90 con el Toma de Acá, ¿no? Todo está conectado, digamos. Un gran abrazo para Ozzy. Sí, hermano. Y otro violero que tenían ellos en ese momento. Ese violero se desvincula de la banda, quedaron sin violero y yo era chico, era adolescente. Chico. Ah, ¿puedo tocar la guitarra? Iba a todos los ensayos y eran todos cover. ¿Monstruo batero en medio de la guitarra? Y era como todos temas de Social Distortion, Super Sucker, cosas así por el estilo. Y fue como, che, bueno, yo estoy agarrando la viola y empezando a tocar. ¿Puedo tocar? Y dijeron, sí, obvio, vení. Empecé a tocar sin tener guitarra, nada. Tipo, alquilaba la guitarra de la sala donde sea que se ensaye. Adri interpretó, ¿no? Tiempo después, Adri me presta una... Una Stratocaster Epiphone, que es la que tengo hoy día, tengo una viola que la tuneé, ahora toda rayada. Para su sobrino. Y ahí empecé a tocar la guitarra, tipo, gracias a Directo, ahí a tocar juntos con el viejo. Sí, con el tiempo se arrepintió de igual. Yo se lo vio re contento. Sí, años luz. Y tocó con papá en Insoluble, en Directo. En Maquinación, bueno, son muchos también, pará. Tampoco tenemos que estar juntos todos los días, boludo. ¿Viste, pará un poco, boludo? Boludo. Orgulloso tocar con tu hijo puede ser una pesadilla, maldición. Ya te estás re baboso. Digo lo mismo del otro lado. Estás re baboso, hermano. Eso es claro un orgullo. Sí. Así que nada, la verdad que sí, es un orgullo y es hermoso tocar con mi viejo, con familia. Y aparte, con todas las puertas y las vertientes que me ha abierto ser hijo de Ariel, de mi viejo, y de Viviana, de mi vieja, de los dos, tipo, sí, Vivi, salud, gracias a todo lo que yo mamé y todo lo que pude hacer en la música y conocer, todo es gracias a ellos dos. Conocerte a vos, Carca, conocerte a vos, Richard, conocerlos a ustedes, es gracias a ellos dos. Así que la verdad que es siempre, más allá de lo musical, es un honor y está buenísimo... Seguir Gracias. Manteniendo viva esa llama, ¿no? Y a veces es raro también estar en el medio como de dos generaciones, como una más chica, una más grande, es como que a veces chocan y a veces estar en el medio es un poco raro también. Y es como que tenés que pararte en un lugar que a veces es un poco extraño. Pero nada, supongo que plantar esa bandera es lo más importante de todo, ¿no? Pero yo lo veo como algo muy lindo y muy positivo, porque de muchos de esos pibes... que están nucleados y que yo lo... A ver, capaz que la ignorancia uno lo referenciaba con vos porque los veía caminar juntos. Han surgido un montón de muchachos, de muchachas que son los continuadores de esto. Son, sí, ni hablar. Más, no es que son los continuadores, ya les pertenece. Para mí, la movida ya les pertenece. Para mí, para nosotros, para la generación de Jorge y la mía, es un orgullo que gente de la edad de ellos, de él, siga con lo que nosotros creímos real... Y de verdad defendimos con todo lo que teníamos. No. Y hay una nueva generación que cree en eso. Y la verdad que lo viví con los 30 casi años que tiene Maquinación. He visto generaciones nuevas sumarse, escuchar y agitar nuestras letras. Y eso es fuerte porque vos decís, no fue una estupidez lo que yo hice durante, o me dediqué todo durante toda mi vida y se termina acá y queda solo. Él es mi hijo. Pero hay un montón de chicos de la edad de él, y aparte que sea tu hijo es un doble filo, porque puede ser mi papá es un héroe o mi papá es un tonto, ¿no? A cierta edad. Y tenemos un poco, pero siempre con orgullo y amor. Yo
Charamana. Y es bueno, y es bueno. De hecho, lo que él hay dice... una generación enorme que veo de la mano de él, perdón, de chicos y chicas de la edad de Demi, que vemos todo, que siguen apoyando, siguen haciendo. De hecho, te puedo dar un montón de nombres de músicos, de velocidades, de bandas que vinieron a la par nuestro mamándolo y siendo amigos y hermanos, y con una generación más chica que sigue empujando. De hecho, lo que él dice es 100% cierto, y yo lo veo ahora más todavía, porque ya estoy grande, ya no soy chico. Claro, ya ya veo, pero ya es grande él, imagínate nosotros. Ya veo una generación más chica todavía, por ejemplo, como mi batero Frankie, que hoy estaba tocando con Caustic la fecha con Sin Espuma, que hablamos con Mascota. Que ayer estuvo cumpliendo años, de hecho, le mando un feliz cumpleaños, Frankie. Saludo para Frankie. Y tiene es una generación más chica que yo, tiene como 6, 7 años menos que yo. Entonces, es como que ves a pibes, más pibes que yo, y ya veo como una generación nueva. Qué lindo que esto encarando siga. Esto con bandas como Caustic, que qué vuelvo a nombrar. Que esto siga, perdón. Y es como que veo exactamente eso mismo que dice él, pero reflejado en mis ojos ahora. Entonces, lo veo de otra es manera. Increíble. ¿Cómo y va es como así? Que está buenísimo, está buenísimo ese recambio. Ya te toca. Le dejamos el cierre a Jorge. No, es que esto se ha multiplicado. Y nosotros no tenemos que caer como una banda que invoca cosas del pasado, sino a ver cómo nos acomodamos en el presente. El presente es genial. El presente es una diversidad de bandas tremenda, con unos músicos que se han atrevido a hacer un montón de cosas, que los pibes tienen un montón de ganas. Lo veo con Feni, lo veo con los Densos, lo veo con un montón de bandas, con Trastorno, con las WD-40. Eso está bueno. En realidad se ha multiplicado. Vinemos por ese lado, vas a ver que es así. Vas a ver que es así. Y es cierto lo que dice Demi. La generación de él, hay un montón, pero hay generación de 14, 15 años que están en la misma. No miremos por el lado negativo. Al contrario, es muy cortito ese lado. Es mucho mejor esto. Tenemos un muy buen under, el mejor under del mundo, eso seguro. Nos despedimos. Esto fue Vientos de Rebelión. Salud. Salud, Gustavo Noto. Salud, Adrián. Salud, Gustavo. Salud, Tanquito. Salud, a todos los amigos. Salud, Roberto. Sepan. Ese soldado del infierno de fondo se puede escuchar. Soldado del infierno. Ese soldado del infierno de César de fondo se puede escuchar.